No sé cuál es tu nombre, no sé tu edad, no sé dónde vives, no sé nada de ti, pero lo que sí sé es tu misión, proteger este país hasta tu último aliento. De pequeña solía pensar que los... Las ganadoras del primer concurso literario Carta a un militar español ya tienen su premio. Lo han recogido de manos de Pedro Morenés en el Ministerio de Defensa. El ministro ha entregado un iPad a cada una de las dos galardonadas con el primer premio. Sara Moure López, del Instituto de Enseñanza Secundaria Apinguela, de Monforte de Lemos, Lugo. Y Cristina Escarpa de la Torre, del Instituto de Enseñanza Secundaria Caracense, de Guadalajara. Los centros educativos a los que pertenecen han recibido un ordenador y un proyector. Un libro electrónico ha sido el regalo para cada una de las finalistas, Cintia Clemente y Mariana de la Rosa Azaña. Del Instituto de Enseñanza Secundaria Quevedo de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, y del Colegio Santa María del Pilar de Zaragoza, respectivamente. Este concurso estaba dirigido a alumnos de primero y segundo de bachillerato que tenían que redactar una carta para un militar anónimo, destacando la importancia de su labor dentro de las misiones que la Constitución española asigna a las Fuerzas Armadas. La iniciativa ha tenido muy buena acogida, ya que han participado más de 250 centros docentes de todo el país.